¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente todas las predicciones que me están llegando a través de la base de datos de pago el día de hoy. Nos llegan obviamente los partidos de la Champions League. Tenemos Lazio frente al Bayern, lo está cargando que lo gana el visitante, 1.746 por la victoria del visitante. Tenemos Atlético de Madrid frente al Chelsea, doble oportunidad local o visitante, en promedio se está pagando por esto 1.218. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos partidos, muchos partidos de la League One, de la League Two de Inglaterra, también tenemos partidos de la Championship, la segunda división, Birmingham frente a Norwich, lo está cargando que lo gana el visitante, 1.699. Tenemos un partido de la Premier League, tenemos el Leeds frente a Southampton, local que lo gana el local, 2.327, se paga muy bien por esta predicción. Vamos a ver por aquí. Otro partido de la segunda división, tenemos el Middlesbrough frente al Bristol City, lo está cargando que lo gana el local, 1.660. Es un Wincove frente a un Reading, lo destacaron que lo gana el visitante, 1.9. Recuerda que lo que traemos son los momios más actualizados en este momento. Dos partidos también de la Champion National de Francia, la segunda división de Alemania. Tenemos un Paderborn frente a un Heidenheim. Doble oportunidad, empate visitante, pero no confiaría tanto en esto. El Paderborn llega favorito para ganar este partido. Partidos de la Liga de Expansión de México, bueno. Tampico Madero frente a Mineros, lo está cargando con la doble oportunidad local o visitante. Y tenemos Cimarrones frente a Dorados, doble oportunidad local o empate. Más abajo vas a encontrar partidos de la segunda división de Holanda, partidos del norte de Irlanda, Suiza, Turquía y Uruguay. Entonces ahí está, chicos, 68 predicciones lo que nos está llegando el día de hoy. Lo voy a estar dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Vale, hasta luego.